Muchas gracias. Entramos a la última fase desde el Congreso. Yo siempre, en algunos temas como estos, siempre les pregunto en algún momento a los invitados de este programa que por un momento se olviden de la democracia y se olviden de que forman parte de un gran cuerpo colegiado de 500 diputados y que se imaginaran el poder omnímodo sobre sus cabezas y en sus manos. ¿Qué harían para que esto se resuelva? Si pudieran, así, por úcase, como se decía antes, por úcase, ¿qué harían? A ver, ¿usted qué haría, diputado? A ver. Contradictoriamente a lo omnímodo, pelear por una asamblea realmente soberana, una asamblea constituyente, enteramente soberana. ¿Se puede pensar en una asamblea constituyente sin soberanía? ¿Y la soberanía es solo parcial o es plena? ¿Hay soberanía o no hay soberanía? La Asamblea Constituyente del Distrito Federal para la Reforma Política tiene que llevarla a cabo la ciudadanía, que elija a todos los representantes de esa asamblea para poder respetar el derecho a la soberanía que han tenido los otros estados. ¿Qué se ha cedido a los otros estados de parte de otros poderes para poder reconocerlos como estados soberanos? ¿Por qué se ha de conservar formas de tutelaje sobre el Distrito Federal, parciales, chiquitas o grandotas o medianas? ¿Por qué? La pregunta es, ¿somos ciudadanos iguales que todos en el país o no? Con los mismos derechos. Y a partir de ahí, todo lo que venga. Todo lo Pero demás, esto como condición insalvable. La soberanía de la Asamblea Constituyente. Usted, diputado. No, es que no puedo ignorar la realidad. Y la realidad es que no somos iguales. Y no somos iguales porque aquí está la sede y los poderes de la Unión. Entonces, digo, suena muy bonito, pero no hay tal cosa. Entonces, mientras tengamos esta sede, no creamos una nueva Brasilia o algo así, tenemos que acercar, ampliar los derechos de la ciudadanía del Distrito Federal, al mismo tiempo que comportamos esa doble situación con los poderes de la Unión. Yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir esta reforma, aprobarla en la mejor condición posible, convocar a la elección de los constituyentes como resulte de la fórmula que decidamos y darles a los constituyentes la mayor libertad para que hagan una constitución de avanzada. Y después de ahí, yo no me puedo imaginar, aspectos, o sea, su propuesta de que me imagine que yo solita hago todo, no lo puedo. No que lo va usted a hacer todo sola, pero sí que lo va a proponer por su propia convicción. Uh-huh. O sea, si usted me pregunta a mí eso, yo le digo lo que yo pienso y lo que yo haría con esta ciudad, pero yo ni soy diputado, ni soy noticia, ni importa lo que yo diga. Importa lo que diga el diputado Triana, por ejemplo. Una cosa muy importante que dijo el diputado René Cervera es que en esta situación que estamos, en este proyecto que tenemos, conviven dos realidades. Un deseo municipalista, que es muy importante especialmente en el Partido Acción Nacional, y al mismo tiempo una realidad que ha rebasado al municipio, que es la realidad metropolitana. Este proyecto, esta minuta que nos llega, ya tiene una propuesta de un consejo metropolitano. Entonces, esa es una tarea enormemente creativa y un gran reto para los constituyentes. Es decir, cómo al mismo tiempo que se satisface un deseo municipalista completamente legítimo, que no se ha tenido, y al mismo tiempo se le estira para poder cumplir con la nueva realidad del país. Y es que la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos viven en zonas metropolitanas. Así es. Diputado. Creo yo, como todo, Rafael, no es la reforma deseable, es la reforma posible. Tenemos que trabajar sobre la base de esa lógica, como siempre. Y hablando de manera muy práctica, ¿qué es lo que haría yo con esta minuta? Dos cosas muy concretas. La primera, generar una condición de equilibrio de manera profunda
en la conformación de este constituyente, por supuesto obsequiándole facultades para poder entrar de la manera más, para que pueda permear de la manera más práctica hacia la realidad de la Ciudad de México, como decía la diputada Cecilia Soto. Y segundo, el fortalecimiento de las delegaciones, sobre todo en el tema fiscal. Es un tema que también es un tema muy delicado. Actualmente el 65% del impuesto predial de la Ciudad de México se cobra en 3 delegaciones. Entonces, bueno, me parece que se generó una condición de desequilibrio con respecto a las demás. Hay que entrar a estos dos temas y pasando eso, bueno, pues es una reforma deseable que hay que empujar. Muchas gracias, María, por favor. Muchas gracias. Yo también creo que hay mucho trabajo por hacer. Hay cosas, hay temas importantes como el tema de la educación que se está quedando afuera. Es una salud, hay muchas definiciones que hacer que sí son importantes y que considero se deben de tomar en cuenta. Tenemos también que tener en cuenta que formamos parte de una república, que tenemos hermanados a los estados y que tenemos que actuar en congruencia con ellos. Tenemos el tema del constituyente, hay que hacer una definición, o sea, yo lo que veo es que lo que nos va a sobrar es trabajo, llegar a consensos y tratar de que salga la mejor solución, no solamente para la ciudad en sí y sus estructuras, sino vuelvo a hablar de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias, diputado Cervera. Yo sí voy a caer en tu provocación, Rafael, yo sí voy a decir qué es lo que me gustaría hacer. Yo tomaría el artículo 122 de la Constitución y definiría cómo debe ser el espacio de los poderes locales. Y dejaría a la Ciudad de México, a su constituyente, el definir el resto. Tenemos una cantidad de artículos en 122 que hablan sobre la ciudad, poco sobre los poderes federales, prácticamente nada. Entonces, así es. Por ahí empezaría. Ahora, creo que hay otros temas importantes. Nos toca darle las mejores condiciones posibles al constituyente. ¿Para qué? Pues para que la enorme diversidad de la Ciudad de México, para que las aspiraciones de las y los ciudadanos libres de esta ciudad tengan expresión, tengan canales, tengan conducción. ¿Qué queremos? Queremos una ciudad de avanzada como ha sido esta ciudad, que la fuerza de su sociedad siga empujando hacia cosas importantes y que no esté lastrada por los intereses, por este pragmatismo que mencionaba Jorge, de esta es la reforma posible. Yo no creo que nos debamos conformar con eso. O sea, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad y queremos que la ciudad sea una ciudad de plenos derechos y sea una ciudad donde la gente tenga la capacidad para realizar sus proyectos personales, para que sea feliz. Y eso, esa responsabilidad es nuestra y por eso queremos apoyar un proceso diferente. Ciertamente hay poderes, ciertamente esto es política, ciertamente aquí vamos a tener que entrar en este rejuego, pero creo que haríamos mal como diputados si nos atenemos solamente a lo que es posible. O sea, lo posible es modificable y lo podemos ensanchar todo lo que las condiciones de objetividad y de participación lo permitan. Al final de cuentas es darle la oportunidad a la gente de participar. Ese es el asunto sustantivo aquí. Queremos hacer una reforma constitucional para el DF y, por ejemplo, se habla, un tema que me llamó mucho la atención, de cuántas veces se pueden reelegir los diputados locales, 4 veces, o sea, 12 años el diputado local. Pero no hablamos de la revocación de mandato, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos de la revocación de mandato? Si ese es un derecho que cada vez está más claramente asentado en las democracias de avanzada en el planeta. Entonces, pues sí, seamos responsables, ¿no? No digo que nos lancemos en una revolución que genere separación, división, pero sí podemos hacer cosas mucho más inteligentes, mucho más de utilidad para la ciudad. ¿Ustedes creen que sí será posible que esta legislatura deje una huella en el paso del trabajo parlamentario, entregándole a la ciudad la reforma política definitiva, la que necesita, o definitiva hasta estos tiempos, dentro de 50 años, quién sabe qué otra cosa se necesite, cómo evolucione el mundo, pero ¿ustedes creen que sí la van a poder entregar? Si aludimos
esos maquillajes que, de los que tú has hablado, podríamos estar hablando de que la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de sentar las condiciones de una ciudad libre, soberana, que forme parte de la Federación. Pero si vamos a atenernos a que lo que nos implica en realidad es maquillar lo que nos están mandando, ¿no?, y darle otra manita a nosotros, ¿a dónde vamos, no? Yo creo que hay que plantear las cosas como una oportunidad histórica que tiene la Ciudad de México y la zona metropolitana, y no perder ese punto de vista. A lo mejor esto suena muy raro, pero podría ser la última oportunidad que tuviera la ciudad de transformarse, al menos en la primera mitad de este siglo. Uy, llevamos 15 años perdiendo oportunidades. Yo recuerdo un dictamen que durmió el sueño de los justos en el Senado, que presidía un senador que era el Estado de Morelos, ¿no?, dictaminando David Jiménez, la reforma política del Distrito Federal. Entonces, que no suceda lo mismo, tenemos la oportunidad histórica y hay que empujarla entre todos, ¿no? El dictamen que aprobaron las comisiones en el Senado en diciembre de 2013 planteaba la elección del constituyente para junio de 2015. Lo cual ya no sucedió. Ya no sucedió. Entonces, yo creo que hay una ventana de oportunidad y esa ventana de oportunidad se puede cerrar. Es decir, podemos tardarnos en sacar una reforma maravillosamente perfecta y soberana y tener la elección en 2024, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos es que trabajar muy fuerte, estar abiertos a lo que nos dice la ciudadanía, lo que nos dicen los propios diputados, y tenemos una ventana de oportunidad de meses, no muchos meses, para poder convocar el constituyente pues, en junio de 2016. Pues si a ustedes les parece, pues estaremos muy atentos, por lo menos aquí en este programa. Quizás conforme vayan avanzando, sería conveniente saber cómo van los trabajos. En fin, ustedes ya decidirán de qué manera podemos nosotros participar e informar de lo que está ocurriendo. Por lo pronto, pues ya escuchó usted el tamaño del paquete al que se están enfrentando todos los diputados de esta legislatura en un tema fundamental que es cómo vamos a vivir los habitantes de esta ciudad capital en el futuro. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todos. Bueno.